Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos en vivo y en directo para la macroregión del centro. Vamos a desarrollar lo que anoche les veníamos contando aquí en calidad exclusiva y mostrábamos algún adelanto. Este incendio que inicialmente se conocía habría sido originado, dicen, en un taller dentro, uno de los talleres dentro del penal de Huamancaca o el penal de Huancayo ubicado en el distrito de Huamancaca Chico. ¿Qué talleres pueden provocar este tipo de emergencia? El de carpintería, el de zapatería, muy probablemente el de cerámica, donde se manipula ciertamente fuego, ¿no? Pero hasta el cierre del programa de anoche, 11 y algunos minutos más, se decía que la tragedia estaba siendo controlada. Hoy he traído mis textos para hablarles con fundamento legal de lo que vamos a comentar. He traído esto que es la Biblia prácticamente de los trabajadores del penal. Miren, esto se llama el Código de Ejecución Penal y su respectivo reglamento. O sea, aquí está toditito. ¿Cómo es que tienen que trabajar los señores del INPE? ¿Cometieron alguna especie de omisión funcional? ¿Negligencia? ¿Quién es el responsable? Todo eso vamos a hablar en algún momento, más allá de que el comentario social o muy popular dice, ah, que muera la gente dentro de los penales, ¿no? A ver, quienes saben o no saben, quizás hoy día van a aprender algo nuevo. Efectivamente, se tiene el preconocimiento, el prejuicio, ¿ya? Utilizando adecuadamente el término, de que en el penal están todos los que son delincuentes. Pero no es así. Dentro de los penales también están personas que cumplen prisión preventiva por omisión de alimentos, ¿no? Por no pasar alimento a sus hijos. Están personas involucradas en calidad de cómplices, algunos sospechosos, más o menos, de la presunta comisión de un delito. Están personas que todavía no cumplen una condena. Personas que todavía no han sido sentenciados o sentenciadas. O sea, para hablar hoy día del problema vamos a hacerlo de manera más técnica que social. Porque en todas partes he leído y he escuchado que se mueran, dicen, ¿no? Que por cierto, los penales son la casa del jabonero. Cualquiera puede caer o puede resbalar. Nadie está libre, nadie está exento de que le pueda ocurrir esa desgracia, ¿verdad? Pero vamos de inmediato, estas son imágenes que todavía no se han visto en televisión, me dicen, ojalá así sea. Tenemos imágenes aéreas de la tragedia. Ya lo que usted ha visto en todas partes es la queja de los familiares, la desesperación de la noche de ayer, la exigencia de que los familiares querían ingresar, dice, al penal, como sea, para conocer el estado de los internos. Le exigían al director del establecimiento penitenciario, el señor Guido, así creo que se llama, ¿no?, que informe al penal como tal, que informe al INPE, nadie, todos mudos. Después de muchas horas, seguramente calculando ellos de lo que se decía en los medios de comunicación, presiento yo, es una hipótesis y una inferencia muy particular y me hago absolutamente responsable de lo que estoy diciendo, señores, que estaban muy pacientes de lo que se dice, las imágenes que circulan, lo que se ve o no se ve. Estas son imágenes aéreas ya de hoy día, de la mañana. Miren, en qué circunstancias, a toda pantalla, señor director, en qué circunstancias lucía el pabellón, este es el pabellón B, o ellos dicen el pabellón 2. ¿Puede poner antes? Todavía no, pues no, no. Vaya poniendo las imágenes mientras yo le voy solicitando, le voy a agradecer porque hay un orden cronológico de hechos, ¿ya? Estamos yendo de atrás hacia adelante, ¿no? En vez de empezar por el génesis del problema, porque queremos terminar de entender qué fue lo que pasó. Ahora, hay que decirlo, estas son imágenes que no afectan a la seguridad, no estamos revelando protocolos de seguridad, no estamos atentando contra el funcionamiento del penal. Para comentar esto y para poner este registro, también nosotros hemos tenido que asesorar, ¿no?
Porque ya se ha divulgado ese tipo de imágenes de lo que ocurre en Lurigancho, los motines, en penales diversos del país, cuando ocurren situaciones o circunstancias como estas, y no genera ningún tipo de responsabilidad jurídica, penal, civil, ¿no? Son con fines informativos, y ciertamente estas imágenes, no sé si tenemos el croquis de Google Maps, fuésese que es de altísima seguridad, secreto de Estado. Ni siquiera Google Maps tendría disposición pública. ¿Puede poner el croquis de Google Maps, por favor? Creo que está en la carpeta que dice croquis. ¿Ya? El croquis de Google Maps nos permite conocer cuál es la infraestructura o la estructura del penal de Huamancaca. ¿Ya? Así que, miren, ve. Esta imagen usted la puede visualizar o obtener a través de Google Maps. Fuésese de alta seguridad, altísima seguridad y. Aquí estamos atentando contra algo, nada que ver, ¿ya? El único objetivo es aquí generar una información y, por supuesto, a través de ella, exigirle al Instituto Nacional Penitenciario, al INPE, pueda esclarecer o pueda dar información objetiva, documentada, sustentada de lo que ocurrió anoche. ¿Quién o quiénes son los responsables? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Bueno, esa es la imagen de Google Maps. La otra imagen es nuestra. ¿Ya? De la toma aérea de dron hoy día ya por la mañana, ¿no? Miren, al fondo el pabellón A, el pabellón B, no sé si podemos retroceder el video, este es el pabellón D, donde están los internos de máxima seguridad, según la clasificación interna que hace el INPE, ¿no? Entonces, y eso lo puede ver cualquiera. Cualquiera que monte un dron a cierta distancia con un alcance de zoom óptico ciertamente regular lo puede visualizar. ¿Ya? Miren, así luce el lugar de la tragedia. Este es el pabellón B, donde se encuentran internos de mediana, no son de altísima peligrosidad, generalmente algunos por conductas o por prisiones preventivas por omisión a la asistencia familiar. Algunos otros por delitos entre leves y moderados. El lado del pabellón donde está esta cancha deportiva de color verde es el pabellón D, donde están pues los que están con condena o en proceso de condena por delitos de homicidio, robo agravado, los más graves, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos ahora con la. Miren, y no sé si podemos retroceder y poner pausa, señor director, donde se pueda ver los restos del fuego. ¿No? ¿De qué manera terminó afectando las paredes? Yo quiero decir aquí y lanzar una pregunta casi muy directa a los administrados del INPE. Que alguien nos explique si realmente el fuego se originó en los talleres. Porque hoy día he estado solicitando información a mucha gente, la verdad. Hemos estado solicitando información a mucha gente con respecto a que la zona que usted ve que arde. Al inicio, por favor, señor director. Hay otro video. Hay otro video. Ahí ya se ve a los internos que fueron puestos en el patio para que puedan quizás ayudar a controlar el fuego, puestos a buen recaudo, ¿no? Pero hay otro video donde se ve que en el patio no hay nadie. Miren, así inició la desgracia. Así ocurrió la tragedia cuando, incluso el anterior video, ese no todavía, señor director. Ese. Dejémonos con. Pause ahí. Esas lucecitas que usted ve al lado derecho de su pantalla son los señores del INPE quienes están verificando, dice que no se trate de un motín provocado para generar una fuga de internos. Mientras tanto, y esto sí lo pongo en condicional, todavía no se daba la liberación de los internos y como puede apreciar usted, el primer nivel del área de celdas del pabellón B, donde ocurrió la tragedia, ardía completamente. ¿Esto cómo se llama? Seguramente los señores de la fiscalía, los investigadores, tendrán que aclarar o solicitar el esclarecimiento a los señores del INPE, ¿no? Porque, a ver, voy a empezar a revisar a casito. Y miren, no estamos, yo no estoy defendiendo absolutamente a nadie, por fortuna. No tengo ningún familiar interno en el penal,
Dios quiera que nunca ocurra, y si así ocurriese, yo pienso que cualquier persona se puede equivocar. Y también, como lo dice el reglamento y la ley, tiene derecho a reincorporarse a la sociedad, rehabilitarse y reeducarse. Artículo 2 del Código de Ejecución Penal. No estoy hablando aquí con la ley, ¿sá? Más allá de que usted y yo nos llevemos bien, nos caigamos bien, odiemos o no odiemos a los presos o no, aquí no estamos para hablar desde un punto de vista social si me cae bien o me cae mal alguien, sino lo que dice y lo que se tiene que cumplir, más allá. Ahora, este código habla también del cumplimiento estricto amparado al artículo 234 de la Constitución Política, que regula la ejecución de penas de privativa libertad, restricción de libertad y limitativas, y en su artículo 10 habla sobre la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas, que protege, dice y exige a los estados y demás, pues a garantizar la dignidad de las personas, ¿no? Entre otras cosas. ¿Ah? Entonces, ahí está, miren, ve. Ahí están las imágenes. Uy, se cayó mi teléfono. Ahí están las imágenes de lo que fue el incendio anoche. Esta toma aérea donde se alcanza a visualizar que todavía no se evacuaba o no se retiraba del área de celdas a los internos. El primer piso ardía. ¿Qué funciona en el primer piso? Los talleres de zapatería y carpintería están al otro lado, en la parte azulita que usted ve ahí en su pantalla. Ahí funcionan los talleres. En este lado están las celdas. Ahora, es competencia de los del INPE informar, a toda pantalla por favor, dónde se originó el fuego. Porque en su comunicado, ciertamente pobre, no han dicho nada. Es más, hasta está mal escrito el nombre de las víctimas mortales, ¿no? Que ahorita les vamos a mostrar los rostros de las víctimas mortales, por supuesto. ¿Ya? Entonces, llama poderosamente la atención el silencio, parece hasta cómplice, de las autoridades penitenciarias. ¿Por qué será? No lo sé. Todavía no lo sé. Señor director, vamos ahora con, a propósito de esto, hay un registro donde se alcanza a ver que los internos incluso suben con desesperación al techo, ¿no? Al techo de algunas áreas del penal, miren, ve. Ellos mismos, ¿ah? Todavía no ingresaba ahí, no ingresaban ahí todavía, bomberos. Ahí están los patrulleros, me dicen. Ah, los señores de, ya habían llegado los bomberos ahí. Y están en el lado que anteriormente se conocía como la chanchería o el botadero, ¿no? Y los propios internos tratando de controlar el fuego, subidos en escaleras, algunos tratando de rescatar a sus compañeros, no sé si amigos, la verdad, ¿no? Compañeros de celda, seguramente. ¿Ah? Y miren, esa era la circunstancia anoche. Anoche, a razón de la emergencia. Muy bien. Ahora, vamos con lo que nosotros les estábamos contando sobre el croquis y la ubicación y el acceso a estos espacios. Yo hoy día he estado preguntando y más de una persona me ha confirmado que en el primer piso de este establecimiento o el lado donde está ardiendo no está ubicado talleres, sino están ubicadas celdas. ¿Y qué pudo haber ocurrido? Ponga esta doble pantalla un momento, por favor. El INPE ha dicho que el incendio ocurrió 9:30 de la noche, ¿no? ¿Ayer qué ocurrió por la noche? El partido de Perú y Brasil, ¿sí o no? ¿A qué hora fue el partido? 7:45 de la noche, un dato importante. ¿Por qué? Resulta que Perú fue goleado, ¿no? 4-0. Mucha gente estaba indignada, molesta, decepcionada de la selección. Y por supuesto, los internos hinchas también. Voy a citar otro artículo acasito, no solo del código, sino del reglamento del Código de Ejecución Penal. Si no me equivoco, es el artículo 61. A ver. 60, perdón. Miren, ¿ah? Dice: el régimen ordinario, o sea, como es este penal, ¿no? El interno permanecerá en su celda, en los pasadizos o el patio, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, se le permitirá utilizar los pasadizos del pabellón. ¿Mm?
El ingreso a las celdas y subsiguiente encierro bajo llave se efectuarán indefectiblemente a las 21 horas, es decir, a las 9 de la noche. Por si acaso, lo que estoy leyendo no solo aplica para el penal de Huamancaca. Aquí está. Usted lo puede buscar, está en internet. Busque el código de ejecución penitenciaria, ¿ya? Entonces, esto es, como les decía a ustedes, la Biblia, el reglamento, el manual, ¿no? En lo cual se debe regir la conducta de los técnicos de seguridad del INPE, y que deben de cumplir los internos. Aquí se llama, o esta sección se llama, el régimen penitenciario interno, título tercero, que dice que hasta las 9 de la noche nada más deben estar en los pasadizos. Pregunta. ¿Hasta qué hora fue el partido, señor director? Casi las 10, ¿no? Teniendo en cuenta que en las celdas, en las habitaciones, las celdas donde duermen los internos, no hay televisores para el uso de todos los internos. No sé si por ahí, pues, si alguien coimea tendrá su televisor o no, no lo sé. Eso sí es una especulación, esa línea, ¿ya? Pero lo que sí estoy con absoluta convicción es que, porque yo ingresaba al penal de Huamancaca muchas veces, no sé cuántas, ya perdí la cuenta, 10, 20, no sé, y he ingresado a todos los pabellones, ¿eh? ¿Por qué? Por trabajo, pues, ¿no? Por trabajo, ¿no? Y no se culpen, señores del INPE. Yo pienso que, bueno, a veces uno es muy observador, no muy observador en las cosas dentro de algunos lugares, ¿no? Entonces, en los pasadizos, en las áreas compartidas, bueno, todas son áreas compartidas acá, en los comedores, en los restaurantes, cerca a los patios y demás, hay televisores. Incluso hay televisores de 60 pulgadas. Unas pantallotas, ¿ah? Donde la gente seguramente ha estado viendo el partido. Ahora, pregunta. Si el partido fue hasta las 9:30 de la noche, 9:40, pregunta al director del INPE, porque al final las cámaras de videovigilancia deben de tener todo el registro, a no ser que se hagan a los desentendidos, y a no ser que el Ministerio Público también se hagan a los desentendidos y los fiscales no soliciten el registro de las cámaras de seguridad y puedan analizar todo, ¿no? A detalle. Porque estamos hablando de 5 muertos nada menos y más de una centena de heridos. Los más graves, 8 heridos, creo, 10 heridos que fueron evacuados al Hospital Carrión, que ya en todos los noticieros usted lo habrá visto, los nombres del cómo han trasladado, que las ambulancias, que la desesperación de las familias. Mi objetivo no es ser repetitiva, porque eso ya usted lo ha visto. Yo les estoy contando cronológicamente y estamos haciendo el comparativo con esto, lo que se debió hacer y lo que se hizo realmente, ¿ah? Entonces, si el reglamento dice, la norma dice bajo sanción, ¿ah? Por si acaso, porque los señores del INPE, los arcaides, el jefe de seguridad, el director, pueden ser denunciados por omisión funcional, y no solo eso, también pueden tener responsabilidad en la muerte finalmente de esos internos, porque estamos hablando de 5 y demás, allá que sean presos por cualquier sea el delito que hayan cometido, ¿no? Eso aquí no está en discusión, ¿no? Porque a cualquiera le puede pasar, imagine, a cualquier persona puede terminar en el penal. Si dice que a las 9 debieron encerrarlos, el partido acababa a 9:40 y tantos, ¿no? ¿Usted cree que los han encerrado a las 9? Eso tendrá que esclarecer los señores del INPE, ¿no? Ojalá digan, sí, a las 9 los hemos encerrado, acá está el video, señora Alcántara, usted es un mentiroso. O señora, como me quieran decir, ya a estas alturas ni me interesa cómo me digan, ¿no? Porque el partido terminó más de las 9:30 de la noche. Y la gente estaba ingiriendo la chicha canera al interior. Que eso les voy a contar más adelante, cómo se hace la chicha canera, y muy probablemente ese sea el origen del fuego, muy probablemente. Porque hay una hipótesis más facilona. Un cortocircuito en el taller de carpintería y zapatería provocó la desgracia. Dicen, un cortocircuito. Una hipótesis un poco más atrevida plantea, una hipótesis pues generada por, o bueno, construida a razón de testimonios telefónicos, llamadas y demás, de personas que contribuyen con este programa. Y que ojalá sea desbaratada por el INPE, ¿no? Porque creo que yo que estamos hablando de vidas humanas. Entonces, la otra hipótesis habla de la utilización de corriente eléctrica directa de los enchufes
para generar una especie de hornos caseros, horno hechizo le dicen, ¿no? Con corriente, ¿ah? Y generar el alcohol destilado obtenido de chicha canera, de chicha fermentada. Como adentro no se puede beber vender bebidas alcohólicas, pero adentro tienen sus barcitos. Ah, yo he visto, güey. He ganado yo con eso muchas veces que he ido. En fin. Pero eso viene más adelante y también hablaremos del tema legal. Más adelante nos visita el doctor Gustavo Carrasco para hablar con el tema de las prisiones preventivas y demás. Y esto es del Código Penitenciario, por supuesto. Entonces ahí están las imágenes de lo que lo estaba contando. Después del partido, ¿qué ocurrió? Los internaron, los ingresaron, los guardaron, como dicen criollamente, los enjaularon, los pusieron en sus celdas o los dejaron en los pasadizos a su libre albedrío, previo abono de algún favor de repente. O muy amables son los señores del INPE, ¿no? Muy amablemente, ya quédense viendo el partido, nadie se va a enterar, ¿no? El partido acaba a 9 y 40, de repente, ¿no? ¿Quién sabe? Eso deben de aclarar, señores. Un comunicado, un mamarracho que han sacado hoy día, después de que todo el mundo ya sabía la relación de víctimas mortales y demás, no ayuda a nada. Pero en fin, miren, ahí está su comunicado, ¿eh? Encima mal escrito, porque los nombres de las víctimas mortales están en desorden. Un nombre confundido con un apellido y demás. Nosotros hemos tenido que ahí buscar, ¿no? Y obtener el registro de identidad de RENIEC, de las víctimas mortales. En fin, ¿qué dice su comunicado? El día de ayer, 9 y 30 aproximadamente, se produjo un incendio en el taller de zapatería, dice. Así, va listando el MIT, señor director, para conversar con el jefe de la compañía de bomberos, por favor, que nos tiene que dar algunos alcances. Ojalá pueda conectarse con nosotros. Me gustaría preguntarle cuáles son las evidencias o qué es lo que ha encontrado luego de controlar el fuego. ¿Ah? Dice, son 30 miembros, 6 unidades, todo lo que ya sabíamos. El INPE ha salido a decir nada. Fueron evacuados al SAMU. Conforme a los protocolos de seguridad establecidos, se realizó la evaluación de internos del pabellón 2 al patio 4 del programa CREO, en salvaguarda de su integridad física. Lamentablemente habían fallecido Fernando Pusarí. Bueno. Vuelva a poner la imagen de la aglomeración de las víctimas y de los internos, por favor, mientras ocurre el fuego. Si lo que dice el INPE es cierto, si los han trasladado inmediatamente a los internos del pabellón B al pabellón D o del pabellón 2 al pabellón 4, que es lo mismo, ¿por qué los internos siguen ahí ellos solitos tirando agua, tratando de controlar el fuego? El video aquí los desmiente, ¿ah? O sea, el video es más que contundente, ¿no? Señor director. Es el pabellón C y D, perdón. La B está al otro lado, es el pabellón C. Miren, si fuese cierto, ¿por qué todavía hay internos en ese lado? Si dice, los han trasladado de inmediato, dice, los han evacuado, dice. No veo ahí ningún sistema de evacuación inmediata. Los propios internos están tratando de controlar el fuego. O yo estoy ciega. A ver, ven, venga. Me faltan lentes, creo, ¿no? A ver, un ratito. Aquí tengo yo por si acasito, ¿ya? A ver. ¿Estoy viendo lo mismo que ustedes o no? ¿Estamos viendo que están los internos mismos tratando de controlar el fuego o no? ¿Sí, sí o no? Señores del INPE, yo creo que ahí algo se les ha escapado. Han esperado hasta el último para sacar su comunicado, pero no contaban con que estas imágenes quizás iban a ser públicas, ¿no? No contaban con nuestra astucia. Vamos con los rostros de las víctimas mortales, señor editor. Me avisa si ya tenemos la conexión Meet. Por favor, miren ustedes. Obviamente, no sé, espero no equivocarme, pero creo que no se ha visto en ningún lugar todavía, ¿no? No, no. Todavía en ningún lugar usted ha visto el rostro de las víctimas mortales en vida, por supuesto. Hay otro video, hay otra foto, donde incluso los cadáveres están en el frontis del INPE. No sé si tiene la imagen. Ahí están, miren, los 5 cadáveres en el frontis o en la puerta principal del penal. Y bueno, nosotros hemos sobreexpuesto los rostros. ¿Por qué hay uno que no tiene rostro? Y esto se tra este es, se refiere a el señor. ¿Podemos poner la lista que presenta el INPE, por favor? Miren, nosotros hemos hecho la búsqueda de quien no hemos encontrado, no sé si está bien escrito su nombre o no, es de Enrique Pariona César Carlos.
Y el INPE, como nunca, da la relación de heridos sin número de DNI, sin edad, al champazo. ¿Cuánta falta hace un especialista o alguien que conozca en materia de comunicaciones cuando hay situaciones de emergencia, ¿no? Manejo de crisis, le dicen, en especialización en comunicación, para los DIRCOMs, para ser director de comunicaciones, es decir, quizás de los más altos cargos dentro de las instituciones públicas en manejo de relaciones públicas, contacto con la prensa, información al instante oportuna a la opinión pública, a la ciudadanía de las instituciones públicas y privadas. ¿Cuán importante es un buen profesional de comunicaciones? Toda la noche, la madrugada, parte de la mañana de hoy, ni una letra los del INPE. Mudos totales, silencio absoluto. ¿Por qué sería, no? Qué raro. Qué raro. Y luego sacan este comunicado a medias, mal escrito, mal redactado, sin la información precisa. La relación de las víctimas mortales, ahí está. Vamos con las fotos, por favor, señor director. No hemos podido obtener la foto de Enrique Pariona César Carlos, del único que no hemos obtenido obtener su rostro, por eso está en negro. Pero ahí está el nombre de... Tenemos otros pantallazos, creo, señor director, para conocer el origen o de dónde provienen estas personas. ¿Tenemos o no? A ver, por favor, me va indicando. Ahí está. Segundo Almonacid Aguilar, natural de Chanchamayo. Ahí está. ¿No? Del año 77, este interno. Otro. Siguiente. Roger Cucho Mesa, natural de Churcampa, de Huancavelica, víctima mortal también, por supuesto. Todos murieron por asfixia, y ese es otro dato muy importante. No murieron calcinados, murieron por asfixia. ¿Dónde se originó el fuego? ¿Por qué se demoraron tanto en liberarlos? Si se supone que hay un protocolo de intervención ante situaciones de emergencia, además, aquí yo estaba terminando de revisar antes de continuar con los nombres, si no me equivoco es el 60 o el 61, donde habla en situaciones de emergencia el traslado y la competencia del director del establecimiento penitenciario, ¿no? En situaciones de emergencia, ¿de qué manera se tiene que dar el traslado y el auxilio interno o externo a los internos ante cualquier tipo de necesidad urgente? Cuando hablo de interno externo, el penal tiene su área de tópico, donde se pueden atender situaciones leves, quizás desmayo, algún tipo de alergia, intoxicación o lo que fuese. Y el tema que tiene que ver con el traslado externo hace referencia cuando el interno necesita atención médica o especial en algún tipo de establecimiento, seguramente hospitalario, en el hospital El Carmen o donde fuese, ¿no? ¿A razón de qué? A razón de situaciones también de emergencia como la que ocurrió anoche. Artículo 49, atención médica externa, dice: en caso de emergencia, el director del establecimiento puede autorizar la atención médica fuera del establecimiento penitenciario, aquí hay un dato importante, dando cuenta de inmediato al Consejo Técnico Penitenciario y al representante del Ministerio Público. Señor Guido, ¿usted llamó al fiscal de turno, a la fiscal de turno, al presidente de la Junta de Fiscales, comunicó al encargado del área de la Policía Nacional, al encargado de seguridad para que comunicara a la comisaría, se comunicó con los establecimientos de salud para coordinar la atención o la recepción de los heridos, los asfixiados, el tema del levantamiento de los cadáveres? ¿Los llamó? ¿A qué hora los llamó? Porque le recuerdo, señor directora, artículo 91, inciso 2, dice: dando cuenta de inmediato, dice, si la emergencia ocurrió 9:30, como dicen ellos, 9:30, 9:40, supongo que habrán llamado, ¿no? Máximo 10 de la noche, supongo. ¿Ah? De inmediato al Consejo Técnico y al representante del Ministerio Público, y en caso del interno procesado, al juez que conozca del proceso. Acá está, yo no estoy mintiendo. Quiero agradecer públicamente a mis maestros que algo me han enseñado o algo he prestado atención en mis cursos, pues, de estos cursos, ¿no? En la universidad. Algo he aprendido. Entonces, aquí hay muchas, muchas conductas e inconductas que ojalá sean esclarecidas. Porque ese comunicado mamarracho que han sacado los del INPE no ayuda a nada, no sirve para nada.
Dicen, no le da tranquilidad a los familiares. Señores familiares de las víctimas mortales, desde aquí les extiendo el saludo, el pésame y la condolencia, que seguramente no ayudará a nada. Pero creo yo que lo que estoy haciendo ahorita esta noche en el programa y lo que más adelante nos comentará el abogado también, van a ser de vital importancia porque ustedes pueden incluso demandar, denunciar y solicitar, pues, no sé si indemnización o no, eso nos aclarará el abogado Carrasco, ¿no? Porque aquí se está hablando de responsabilidades dentro de la administración pública, dentro del INPE, que han terminado con la muerte de 5 personas. Independientemente de dónde se originó el fuego, dónde ocurrió, dónde fue que inició, me dicen aquí, la desgracia, ¿no? O sea, hay muchas cosas aquí por aclarar. Pero estaba yo terminando de leer a las víctimas mortales, señor director, por favor. A ver, Roger Cucho Mesa, quien es de Churcampa, de Huancavelica. ¿Quién más? Marcelo Mendoza Guamán, de Huancavelica también, de Huancahuanca, ¿no? Así se llamará, supongo, el distrito. ¿Ah? Es otra de las víctimas mortales. Y nos faltan 2, señor director. Ok, Pusari Ponce Bernabé Fernando, quien es de Pasco. ¿Ya? ¿Qué delitos o qué tipo de delitos estaban ahí ellos pugnando? ¿Tenían ya condena? ¿Estaban con prisión preventiva? Eso es algo que tampoco han informado los del INPE. El señor César Enrique Pariona Carlos es otra de las víctimas mortales. No hemos podido obtener su fotografía, lamentablemente. Pero ponga pantalla completa, por favor, a los otros, ahí están, las otras víctimas mortales. Ahí están. Estas son las víctimas. Guido Villavicencio se llama, Guido Villavicencio Vaca, ¿no? El director, que por ende también, por supuesto, si él tiene responsabilidad y los jefes inmediatos están mudos, están que se muerden las uñas, ¿no? No saben qué hacer, pues también tienen responsabilidad, ¿no? Porque, a ver, son sus jefes directos, ¿cierto? Pero usted cree que en el Perú va a salir alguien a decir, a ver, una rueda de prensa para informar. Los del INPE están calladitos. ¿Qué se creen? Que son impunes, ¿no? Nadie los va a cuestionar. Que por cierto, al interior del INPE, al interior del penal y de muchos penales del Perú, existe una gran red de corrupción, de cobro de cupos, de cobro para permitir la circulación de droga, para permitir el expendio de bebidas alcohólicas, el ingreso de comida, el alquiler de los puestos, todo es plata al interior. Los alcerines, le dicen algunos, de sol a sol viven diario, cobrando a los reos. Bueno, el señor Arif parece que tiene problemas de conexión, el jefe de la compañía de bomberos, pero nosotros vamos a poner estas imágenes de lo que fue ya al interior de los bomberos, perdón, al interior del penal, cuando los bomberos terminan o continúan con la labor de controlar el incendio. Y aquí hay imágenes muy importantes y datos sueltos todavía. ¿Cuál es el dato suelto? Los bomberos, las 6 compañías, debe haber uno que esté a cargo. Supongo que deben de tener un acta. Con todo el cariño que les tengo yo a los bomberos, a la policía, le tengo mucho respeto a la institución policial. ¿Por qué no? Respeto al Ministerio Público, a los fiscales y demás por la labor que desempeñan. Pero aquí hay muchas preguntas que no se han resuelto. Hago una acotación y abro paréntesis acá. Aquí no está en discusión si el interno era bueno, era malo, qué tipo de delito estaba purgando, nada, no. Estamos aquí hablando del funcionamiento de la administración pública, del Estado, del régimen penitenciario, del INPE como tal. Independientemente de las condenas que tenían o prisión preventiva que cumplían, estamos hablando de seres humanos también. ¿Ah? Supongo que hay un informe y debe haber un acta donde se haya detallado en qué circunstancias se halló o se hallaron las áreas del penal. Debe haber un informe o una especie de opinión de los especialistas que digan, ¿no? Según la pericia, el fuego se habría originado en tal lugar porque se encontraron restos, no sé, calcinados, cables expuestos, una chispita por ahí, alguien, una chispita soltó a alguien, ¿no? Eso debe estar. Me hubiera encantado que Arif se conectara con nosotros y nos pueda contar, porque él estuvo en el lugar, tengo entendido, y su gente también estuvieron ahí, el equipo de bomberos de la compañía de Huancayo, la de Concepción, la de Jauja también tengo entendido que ha llegado para allá, la del Tambo, ¿no? Ellos seguramente han de haber visualizado dónde
ardía, ¿no? ¿Dónde estaba el fuego? Deben de saber. Y en su expertise, su experiencia, seguramente nos pueden contar dónde pudo haberse originado finalmente el fuego. Dicen los del IMPE que en el taller de zapatería, peor, se pone la soga al cuello, ¿no? Si en el área de zapatería, un área aislada, inició el fuego, 9:30 de la noche, cuando se supone que todos deben estar en sus celdas, ¿cómo ocurrió? ¿Un incidente? ¿Un accidente? ¿Un cortocircuito? Pero claro, como los de Huamancaca Chico deben tener su protocolo de seguridad debidamente implementado, ¿no? De manera inmediata, los agentes de seguridad, yo estoy alucinando como si fuera una película, ¿no? Una emergencia por radar, se hubieran avisado con sus llaves, su manojo de llaves, hubieran ido a las celdas cercanas a la emergencia, hubieran aperturado las celdas y a los internos al otro área para que no sean afectados por la humareda, previo control seguramente, ¿no? Para que no se origine una fuga, quizás, y nadie hubiera muerto, ¿sí o no? Si se tiene un protocolo de seguridad. Pero yo creo que no existe eso. No existe. Por eso la demora, por eso que se han quedado encerrados los internos, por eso que se han asfixiado, y al momento que los han liberado, ellos mismos han intentado inicialmente controlar el fuego ante la llegada de los bomberos. Vamos a escuchar ya para ir a la pausa y volver con nuestro invitado también, por favor, señor director. Lo que dijo el representante del Ministerio Público, lo que dijo también la policía, creo que ahí estamos, ¿no? A ver, ¿sí? A ver, ¿tenemos lo del fiscal o lo de la policía primero? El general de la Policía Nacional, el señor Daniel Olvera Carvajal, ha informado que se ha tenido que hacer un forado, dice, para acceder al lugar del incendio. ¿Por qué? Eso también merece una explicación, por supuesto. A ver, vamos primero con el presidente de la Junta de Fiscales, creo que es el señor Villalobos, si no me equivoco su nombre. ¿Qué fue lo que dijo? Adelante. Aparte de esta investigación, si hay problemas de corrupción, si hay problemas de otro tipo, para derivar a la fiscalía que corresponde. Hola, hola. Los fiscales, hola, demostramos con estos que siempre estamos presentes, oportunos, y no le tenemos miedo a la población, sencillamente porque saben que el fiscal es necesario. Los fiscales están ya, con la población, y los que tienen que investigar son los que están acá adentro. No nosotros, doctor, ¿me entienden o no? Por eso me estoy deteniendo un momentito. A ver, dime. Doctor, dentro los internos están tranquilos. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación actual con ellos? El problema de los internos es que cada uno tiene un pabellón. Esto ha ocurrido en un pabellón de talleres. Por lo tanto, los internos están tranquilos porque no tenemos noticia de otro tipo de evento, como sucede en otros penales. Doctor, aquí parece que este es un movimiento, podría ser la mala ubicación del pabellón. Alguien tiene que ser responsable, o el INPE, o los que han provocado esto. Por ahora, se presume que esto es producto de un incendio, pero hasta entonces tenemos que verificar. ¿Correcto, Lar? Sí, eso, yo vengo por el evento criminal. A ver, aquí nosotros no somos jefes de nadie. Por supuesto, somos simples periodistas que informamos, recopilamos información, contrastamos, comparamos y analizamos. Quienes van a dirigir el proceso de investigación, dice el señor presidente de la Junta de Fiscales, hay dos fiscales de Chupaca, dicen, ¿no? Me permito una sugerencia. Aquí se va a investigar si fue el incendio, fue provocado o no, estimados doctor Villalobos. Tengo absoluta certeza de que el penal de Huamancaca tiene un sistema de videovigilancia. Quizá por recomendación, ojalá ya lo hayan hecho. Los fiscales puedan solicitar ese registro que está guardado bajo 50, 80 llaves, creo. No lo quieren soltar. ¿Por qué? ¿Ah? Con ese registro se va a identificar dónde se originó el fuego, a qué hora se originó el fuego. Y muy probablemente ese registro de seguridad va a revelar si a las 9 de la noche, o 9:30 o 9:40, cuando todavía se estaba emitiendo el partido de Perú-Brasil y donde fuimos goleados 4-0 y los internos estaban renegando, indignados, chupando chicha canera y dice, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo inició el fuego? Ahí se van a identificar todas las responsabilidades. Si ustedes tienen voluntad de investigar, ojalá puedan obtener ese registro, porque a nosotros bien difícil que nos den.
Bien difícil. Bien difícil, ¿no? Ahí está la solución. No necesita ir a buscar una bola mágica, las pericias, un peritaje, necesitamos algún criminólogo, nada. Ya la necropsia de los cadáveres seguramente revelará la causa de muerte, que muy probablemente sea asfixia. Asfixia por, ¿cómo le dicen esto? Por aspiración de estos gases tóxicos, ¿no? La humareda, el humo. Quien también habló fue el jefe de la policía. Vamos a escucharlo brevemente al general Danilo Vera Carvajal. ¿Tenemos lo de la policía o la defensoría? A ver, mientras cuadra lo de la policía, por favor, ¿ya? A ver, vamos a escuchar al representante de la Defensoría del Pueblo, quien tiene algo que aportar seguramente. Adelante. En estos momentos, y también para exhortar a las autoridades de DIMPE para que puedan dar mayor información de lo que está sucediendo a los familiares, para que evitar cualquier conflicto social acá al interior que se está suscitando. ¿Qué diligencias van a cubrir, por favor? Primeramente vamos a verificar, vamos a hacer la supervisión, qué es lo que ha pasado, cuál es el diagnóstico, qué está pasando, qué es de los heridos, qué es de los nombres, la identificación de los fallecidos. Y sobre todo los heridos. También hay personal que se está constituyendo al Hospital Carrión y al Hospital del Seguro Social a verificar cómo está la condición de los heridos en estos momentos. Eso es principalmente nuestra atención por ahora. Mayor información, en cuanto salgo, les va a pasar. ¿Se tiene la lista? Por eso, justamente ahorita estamos ingresando para que nos proporcione toda esta información. Inmediatamente que obtengamos, les vamos a comunicar tanto a ustedes como a las personas para que estén más tranquilos. ¿Su nombre, por favor? Mario de la Cruz Díaz, de la Defensa. Antes de escuchar al representante de la policía y para irnos ya a la pausa, es que aquí las cosas no cuadran. ¿Saben por qué creo yo que los del INPE se han demorado tanto en emitir su comunicado? Habrán estado craneando, ¿no? ¡Pucha! ¿Cómo hacemos? Habrán dicho. Porque si el reglamento dice que a las 9 nada más los internos deben ser ingresados a sus celdas bajo llave, así dice, artículo 61 del código. 61 el código, así está casito, clarito. Y el partido era hasta las 9:30. El video de seguridad debe revelar algún dato adicional, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué decimos? No un cortocircuito a las 9:30, pero un cortocircuito en los talleres. ¿No se bajan las cuchillas de los talleres por la noche para el descanso de todos? ¿Cómo se ocurrió el cortocircuito? ¿Quién está? ¿Quiénes estaban en los talleres? ¿O en los talleres hay televisores? De repente, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Ahí sí estoy especulando en esa línea, honestamente. Es que hay cosas aquí que no encajan. Más allá, yo no quiero ponerme a discutir con ustedes si es que, ay no, Gerson, los internos deben morir, los internos deben, que han causado las lacras de la sociedad. Seguramente que sí. Solamente les quiero acotar antes de irme ya a la pausa comercial y antes de escuchar al general de la policía. Miren. El INPE incluso tiene la obligación de hacer una clasificación de los internos debido a al delito cometido, debido a la peligrosidad, debido incluso a la clasificación del recinto penitenciario, del establecimiento, ¿no? O sea, no todos, si bien es cierto, dentro del penal están todo tipo de detenidos. Violadores, homicidas, ladrones, padres que no pasan pensión a sus hijos, aquellos que trafican con droga, aquellos roba celulares, de todo hay. Pero están clasificados en áreas, ¿no? ¿No? No podemos generalizar, solo eso voy a decir. Vamos a escuchar lo que dijo el general de la policía y a parirnos a la pausa comercial, por favor, algo que tiene que aportar. Lo tenemos brevemente, adelante. La noche del día ayer se produjo pues un incendio, lo cual alarmó a la población penitenciaria, y con apoyo del INPE, en este caso personal policial de las diferentes unidades, como de la unidad de servicios especiales, unidad de emergencia, las comisarías del lugar, apoyaron para poder poner en salvaguarda a los internos, así como los bomberos, en una cantidad de 60 efectivos, procedieron a poder confinar este incendio. Y la policía se encargó pues de poder sacar a los internos para que no hubieran víctimas.
Sin embargo, hemos tenido al cabo de la jornada 5 personas fallecidas por asfixia. Otras 12 personas también han sido trasladadas al hospital de Ciudad Carrión por temas también de asfixia. Bueno, muchas versiones, muchas declaraciones, nada claro todavía. Porque todo el mundo ya sabe, 5 muertos, más de 40 heridos, 8 de gravedad, 130 afectados en general. Pero ¿cuál fue el origen de la desgracia? ¿Qué pasó? Señores de la Fiscalía, ustedes tienen un importante trabajo con el video. Ustedes tienen la autoridad de exigirle al INPE se remita el video de seguridad para poder analizarlo y determinar qué fue lo que ocurrió. Porque ese cuento de que un cortocircuito en la zapatería no tiene cierta, quizás tiene cierto sentido, pero no es del todo objetivo, pienso yo. Alguna otra opinión tercera nos ha hecho llegar una posible hipótesis. Dicen que los internos hacen uso del fluido eléctrico para generar esa especie de cocinas hechizas, ¿no? Con electricidad para destilar su chicha canera y provocar alcohol para poder embriagarse. Parece ser que un descuido en esa manipulación e incluso todavía las libertades en los pasadizos fuera del horario establecido según ley, ¿no?, habría provocado una situación de emergencia que al final detonó esta tragedia. Cual sea, ojalá pronto tengamos respuestas. Vamos a hacer la pausa comercial breve. Aquí retornamos para hablar desde el punto de vista legal. Estará con nosotros el abogado Gustavo Carrasco para explicarnos un poco más con respecto a la relación de los familiares, seguramente. ¿Qué pueden hacer los familiares? ¿Qué establece la norma? ¿Cuáles serían las responsabilidades de los señores del INPE? ¿Hay aquí oportunidad o necesidad de denuncia para esclarecer lo que ocurrió? Todo eso. Retornamos de inmediato. Si como entidad financiera apoyamos solo a los grandes negocios, probablemente no pase nada. Pero si confiamos en los nuevos emprendedores, confiamos en mi taller, donde arreglo las mototaxis de mi flota, en las que llegan los clientes a mi guarique. Si encendemos la chispa de todos los negocios, encendemos el desarrollo del Perú. Por eso, en Caja Huancayo te ofrecemos la confianza para ahorrar y emprender juntos. Caja Huancayo, la caja del Perú. En Motitas, no solo cuidamos a tus mascotas, las consentimos con amor y dedicación. Por ello, nuestro equipo de expertos en cuidado y belleza animal garantiza que tu mascota se vea y se sienta bien. Reclama tu cartilla de baños y obtén un baño gratis. En Motitas sabemos que tu mascota es parte de tu familia y nos comprometemos a darles el amor que se merecen. Visítanos en Girón Cusco 1047, a espaldas de la Clínica Ortega. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. El ex gobernador regional fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión efectiva por el presunto delito de especular, según la teoría del caso.
Si como entidad financiera apoyamos solo a los grandes negocios, probablemente no pase nada. Pero si confiamos en los nuevos emprendedores... Confiamos en mi taller. Donde arreglo las mototaxis de mi flota. En las que llegan los clientes a mi Guarik. Si encendemos la chispa de todos los negocios, encendemos el desarrollo del Perú. Por eso, en Caja Huancayo, te ofrecemos la confianza para ahorrar y emprender juntos. Caja Huancayo, la caja del Perú. En Motitas, no solo cuidamos a tus mascotas, las consentimos con amor y dedicación. Por ello, nuestro equipo de expertos en cuidado y belleza animal garantiza que tu mascota se vea y se sienta bien. Estamos de retorno y está con nosotros el abogado Gustavo Carrasco, amigo de la casa, ya prácticamente aquí de cadena, para hablar lo que decía yo comentar antes de la pausa comercial, ¿no? Hablábamos sobre las responsabilidades y la, no sé si oportunidad sea la palabra adecuada, pero el derecho que tienen por ejercer los familiares de las víctimas mortales en contra del Estado ante una presunta conducta omisiva y negligente por parte de los señores encargados de la seguridad dentro del penal de Huamancaca, más allá de que si están cumpliendo condena, tienen prisión preventiva, sean delincuentes ranqueados más menos o no. Doctor Carrasco, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para empezar, extender mi pésame a los familiares de la víctima. Hablar de presos no es popular, ¿no? Uh-huh. Hasta podríamos denominar lo que es políticamente incorrecto. Uh-huh. Cuando hablamos de preso, lo primero que relaciona nuestra cabeza es a personas malas, personas que se han equivocado o han hecho daño en demasía, uh-huh. que tanto es así que debemos quitarle un derecho vital, que es el derecho a la libertad. Uh-huh. Pero ahí viene el análisis jurídico. ¿Se le quita algún otro derecho? ¿Se le quita el derecho a la vida, a la salud, y entre otros, e incluso al patrimonio? Pues no. ¿No? Tenemos que analizar que lejos de los errores que se hayan cometido, no dejan de ser personas y no pueden ser tratados como otras cosas que no son. Ojo por ojo y diente por diente. Es una ley demasiado antigua. Uh-huh. Ya por algo hemos evolucionado uh-huh. académica y jurídicamente uh-huh. para aplicar una ley tan rudimentaria. Uh-huh. Pero teniendo en cuenta, dicen algunos, incluso el grado o la proporcional por la conducta delictiva o el delito cometido. Es ciertamente lo que usted dice, una persona acusada, incluso hallada responsable de la comisión de algún delito, se le suprime solamente el derecho a la libertad de tránsito o se le priva de su libertad. Los demás derechos sí. se le son respetados todavía y lo establece así la norma, ¿no? Excepcionalmente se puede uh-huh. privar a algunos otros, por ejemplo, el derecho a ser elegido. Te restringen uh-huh. políticamente uh-huh. la vida, no te matan políticamente, podría claro. ser, entre otras. Ya. Pero en este caso específico, ¿cómo podrían actuar los familiares de estas víctimas mortales ante la sospecha de presunta negligencia o no aplicación adecuada de los protocolos de seguridad ante situaciones de emergencia o catástrofe o desgracia como lo que ha ocurrido al interior de Huamancaca Chico? Para empezar, reconocer que estas personas se encontraban dentro de un penal uh-huh. y como tal, el Estado es el que asegura su bienestar y seguridad de todos los internos. Al fallar algún protocolo, esto va a ser pues mérito de investigación, existe responsabilidad por parte tanto del funcionario como por la parte de la entidad, por lo cual todos los deudos podrían tranquilamente, si se verifica alguna responsabilidad o falta de cumplimiento de protocolos, uh-huh. exigir una indemnización en contra del Estado justamente por el fallecimiento de su familiar. ¿Y a quiénes se demandaría, perdón, se denunciaría en este caso? Para empezar, como entidad, al IMPE. Uh-huh. Se podría, como entidad pública, al IMPE. Luego se tiene que identificar de manera particular, uh-huh. individual, porque recordemos que la responsabilidad penal es individual, no se puede imputar de manera colectiva, ¿no? Se tendría que ver quién era responsable, si es que existe algo. Uh-huh. Tiene que algo que ver quizás también, yo supongo que así como existe el código de ejecución, existe su reglamento, el Instituto Nacional Penitenciario debe tener una especie de manual de funciones, o debe tener una especie de reglamento interno que permita conocer cuáles son las responsabilidades particulares de sus funcionarios, por ¿no? supuesto, eso está determinado, incluso no solamente por la normativa, sino también
también por los propios contratos que tiene cada empleado dentro del penal, ¿no? Y los, las funciones. Los que están a cargo de la seguridad, los jefes, el director, ¿no? Por supuesto, y sobre todo de aplicar y conocer los protocolos. Para cualquier empresa que se quiera abrir, cualquier nuevo emprendimiento, las autoridades, ¿no?, nos piden, uno, tener protocolos ante cualquier incendio, terremoto u otro desastre natural. Por lo cual, en un establecimiento que, por cierto, está repleto, no llega a las cantidades a las cuales se han determinado, hay 3, 4, 5 veces más personas para las cuales se ha determinado el penal, se deberían tener protocolos aún mucho más específicos y personalizados para justamente afrontar estas circunstancias. Ok, se ha determinado, bueno, en las imágenes que vemos, el área que termina, donde termina provocándose la emergencia es el pabellón C. Ya creo que ya hace rato había dicho que era la B, es el pabellón C, que está contigo al pabellón D. Según se sabe, y aquí también hay dos temas importantes, que ya hay responsabilidad funcional, incluso ejecutiva y política, ¿no? El establecimiento penitenciario de Huamancaca Chico ha sido creado, diseñado para una población de internos de entre 700 a 800, máximo 1000. Pero actualmente, según el reporte del INEI, supera una población penitenciaria de los más de 3000 internos. Entonces, triplicamos la cantidad, generando un hacinamiento sumamente peligroso. Ahora, dice la norma que el INPE debe garantizar un espacio físico, debe garantizar salud física y mental de los internos al interior del penal. ¿Cómo se entiende esto o la norma traída a la realidad de lo que estamos apreciando? Efectivamente, una deficiencia, y lo peor aún, que esto ya se ha vivido pocos años atrás con la pandemia. Ni bien estalló la pandemia, también los penales fueron un foco de infección totalmente emergente, ¿no? Justamente por la cercanía entre personas. También han fallecido muchos en el penal justamente producto del COVID, y ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto y ha señalado que en los penales peruanos se cumple cualquier función menos la función por la cual están destinados los penales, que justamente son las tres R's que mencionabas, ¿no? Reeducar, reinsertar, pero que queda lamentablemente solo en un papel, en una hoja, en un libro. Entonces, la culpabilidad o la responsabilidad viene desde arriba, ¿no? O sea, si es el problema social es a nivel nacional, doctor Carrasco, y el penal de Huamancaca es uno de los tantos penales con más del 200% o 300% de hacinamiento, el incumplimiento de estas garantías de salud, de educación, de espacios físicos, de atención médica, entre otros, ¿a quién culpamos? O sea, como dicen algunos, la corrupción no está desde lo más chiquitito, sino también arrastra o conecta a lo más grande, que vendría a ser el Minjus, muy probablemente. Efectivamente, lo que se tiene que analizar es primero la responsabilidad directa. Si alguno ha omitido su función o deber, ¿no?, específico como tal, si fuese el caso, se podría hablar de un supuesto homicidio culposo, ¿no? El que mata por negligencia, por negligencia. Obviamente entendemos que ningún funcionario quiere tener este resultado fatídico. Sin embargo, si yo, teniendo funciones específicas, si yo teniendo roles que cumplir, los omito por negligencia, se podría hablar pues de un homicidio culposo que configura como tal la culpa, ¿no? La negligencia, el no cumplimiento de la lex artis, como se conoce en el hecho. Hace algunos meses, a propósito del tiempo de pandemia que usted citaba, me ha hecho acordar algo. Se hablaba de que en los penales, las tres de las cuatro partes, ¿no?, es decir, entre el 60 y 70% de los internos, no tiene una condena. O sea, están prisión con preventiva. Prisión preventiva. Lo cual quizás nos pone en un panorama de que se debería reevaluar o reformar, legislar a favor de una reforma, ¿no?, judicial, para poder aplicar o no la prisión preventiva y para qué tipo de delitos. ¿Usted cómo lo ve? Sí, efectivamente, la prisión preventiva en el Perú se ejerce de manera abusiva. La regla general nos dice que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cuando se demuestra lo contrario, en un proceso penal, cuando un juez me sentencia de manera firme. Antes yo tengo la presunción de inocencia como tal. La prisión preventiva es la excepción a la regla. Te voy a ir limitando tus libertades mientras te investigo, mientras descubro si eres o no inocente. Puede ser el caso. Te mando a prisión preventiva. Después de una investigación, resulta que tú no eres responsable y te absuelvo. Y el tiempo que pasé ahí,
¿no? Y es una razón por qué los penales están llenos, ¿no? Uh-huh. Justamente al no aplicar bien la prisión preventiva, que está reservado de manera exclusiva para las personas que, aparte de delinquir, comprenden un peligro. Un peligro ya sea de fuga, uh-huh, o un peligro de obstruir el proceso. Entiendo. Quisiera, por favor, que usted quizás nos ayude a reforzar esta idea. Hay mucha gente que dice, ¿cómo es que el Estado tiene que garantizar el estado de los internos, ¿no? La salud, la alimentación de los presos, si son pues las lacras de la sociedad, entre otros? ¿Cabe la posibilidad de que en nuestro contexto, así como quizás en otros países, en Europa, en Norteamérica, existen cárceles privadas donde los mismos reos, adicional a purgar condena, ¿no?, tienen que ellos solventar su estadía, ¿no? Sí. Con trabajo físico, como lo hacen en El Salvador, con esfuerzo físico, ejecución de proyectos, obras y demás, como mano de obra, o como ocurre en Norteamérica, con el pago, ¿no?, como una mensualidad, ¿no?, por la permanencia en los establecimientos penitenciarios. ¿Qué tan viable, posible se ve eso en nuestro contexto? Como comenzamos esta entrevista, hablar a favor de los presos jamás va a ser políticamente, uh-huh, correcto. La gente no va a salir, la sociedad no va a salir, uh-huh, buscando sus derechos. Pero tampoco ello quiere decir que los dejemos olvidados. Uh-huh. Porque recordemos que todos vivimos en sociedad y que tenemos que ayudarnos uno al otro. Uh-huh. Efectivamente, ya existen otros países donde se ha privatizado, entre comillas, uh-huh, los penales. Porque dentro de los penales tenemos mucha fuerza de trabajo que lamentablemente no está siendo explotada. E incluso fuerza de trabajo profesional, técnico, que podría tranquilamente poder reemplazarlo, ¿no?, uh-huh, por empresas que en el Perú, algunas empresas, por ejemplo, no queremos hacer marketing, uh-huh, a ninguna, pero Renzo Costa trabaja, uh-huh, justamente sus cueros en los penales, uh-huh, ¿no? Y reconocemos la alta calidad de estos productos. Como tal, estos son los incentivos que deberíamos optar como alternativa, porque como bien lo ha señalado, la primera observación que hace en un colectivo, y medianamente razón, no es descabellado, bueno, diga, ¿por qué vamos a gastar un preso que ha delinquido? Ajá. ¿Por qué vamos a gastar un preso que ha matado si hay un niño que tiene hambre? Uh-huh. Completamente la razón, pero no podemos dejarlo tampoco al aire. Y esta es una forma, ¿no?, de buscar alguna alternativa, uh-huh, de que no solamente estén ahí, ¿no?, purgando una pena sin hacer absolutamente nada y sin ser agentes activos económicos, que es lo que requiere la sociedad como tal. Busquemos alternativas. Yo creo que bueno, como opinión ya aquí, ya después de tanto tiempo quizás leyendo un poco, ¿no?, de cosas como estas, no sé si comparte usted nuestra opinión. Yo creo que las normas y las leyes se reforman o se legislan en base también a nuestros contextos. Y nos hemos quedado congelados en el tiempo. Porque mucha gente critica efectivamente, porque el Estado debe garantizar, dice, la permanencia, la salud de los internos. Entonces, a mayor incremento de la delincuencia, necesitamos mayores cambios y más reformas que permitan no quizás reducir como tal, sino darle el castigo, entre comillas, ¿no? Como, porque al final el Código Penal es como un manual de castigo, ¿no? Esto cometiste, esto te corresponde. Entonces, que los internos puedan solventar su propia permanencia, subsistencia y demás, y no el gobierno tenga que hacerse cargo de su situación de salud, de bienestar y yo qué sea. Lamentablemente estamos todavía adscritos a esto que se reconoce como los derechos humanos internacionales, la ONU, entre otros, que exige y obliga, porque son normas supranacionales, ¿no? Le obliga al Estado cumplir estas obligaciones. Usted, ¿cómo ve o, digamos, cómo percibe que se debería reformar o replantear? Al final esto lo deberían hacer pues en el Congreso de la República, ¿no? Porque hay mucho descontento por parte de la sociedad. Nosotros estamos opinando no porque nos dé la gana, sino porque así dice la norma. El sí. Estado tiene que garantizar. Hasta que esto no cambie, lamentablemente se tiene que cumplir lo que aquí está. Sucede lo siguiente, ¿no? Que las personas encargadas, los congresistas, ajá, o el Ejecutivo, de justamente fomentar leyes a favor de estas, no lo van a hacer, no lo han hecho, por dos principios. Para empezar, porque están más preocupados en resolver sus asuntos personales. Uh-huh. Y segundo, porque nadie va a apoyar esta moción. Nadie va a decir, muy bien, el congresista tal está apoyando a los presos, vamos a apoyarlo, ¿no? Uh-huh. No, todo lo contrario, ¿no? Este congresista, ¿qué le pasa? Habiendo tantos problemas, ¿por qué apoya pues al malo? ¿No? Uh-huh. Tenemos que romper esos dogmas, esos uh-huh. estigmas que tenemos, uh-huh. porque el problema no se va a solucionar ignorándolos. El problema no se va a solucionar poniendo todo debajo de la alfombra. Obviamente tenemos que tomar medidas. ¿Para qué? Saber si estamos en un estado de derecho. Si yo soy sentenciado por cometer un delito,
tengo al menos la seguridad que voy a ir a un lugar donde me voy a reformar. Y no todo lo contrario, no que las circunstancias y mi contexto haga que yo sea mucho más cruel, mucho más duro. Así es, y me relacione con malos elementos. No, de repente yo voy por un simple hurto y termino siendo un gran sicario. Ese es el problema de la realidad peruana. Y si los olvidamos, luego nosotros mismos como sociedad somos los que estamos pagando estos grandes... estas consecuencias, ¿no? Y aparte el descontento de la opinión pública, que es válido. Yo no quiero desestimar y en ningún momento he tenido la intención de decir que lo que la gente percibe o siente sea quizás desenfocado, fuera de lugar, ¿no? Es natural, o sea, ¿no? Es natural que la gente... Y especialmente cuando somos víctimas, ¿no? Somos víctimas de un asalto, somos víctimas de tantos actos delictivos, obviamente sentimos pues un rencor natural, un sentir de hagamos justicia, ¿no? Esta persona no lo puede pasar tan tranquilamente, correcto, pero hagámoslos en un Estado de Derecho. ¿Y yo por qué voy a respetar el derecho de alguien que no respeta mi derecho? Porque si no nos igualamos. Y aquí comenzamos a reventar todo y que no sirva las leyes y la ley de la selva y punto. Esa no es la idea. Bien, en la parte final, ¿cuál sería la recomendación desde el punto de vista jurídico quizás a toda persona o familiares o amigos o quienes en algún momento puedan caer en situaciones de desgracia y tengan algún conocido, amigo, familiar que se encuentre en circunstancias como estas? Ya la vivimos en época de pandemia y lamentablemente esta desgracia, este incendio, pone una vez más sobre el tapete las falencias, las debilidades y quizás algunas conductas de corrupción dentro del INPE y del penal de Huamancaca. Sí, si algo me llevo estos años, 8 años ya me acerco litigando, que cuando ponemos una persona al penal, no solamente ponemos a esta persona, ponemos a la familia. Cuando ponemos un hijo, una madre con un pedazo de su corazón también se va al penal, también un padre. Y obviamente no vamos a defenderlos y decir, merecen más derechos que cualquiera. No, pero tenemos que también buscar soluciones. Si no encontramos un presupuesto nacional, ¿por qué no optar por una privatización? Buscar que su propio trabajo, su propio esfuerzo haga viable un mejor estadía ahí y efectivamente se cumpla lo que dice la ley, ¿no? Hoy que se busca promulgar más leyes, leyes son las que sobran. El problema es en la aplicación, el problema está en la correcta, ¿no?, institución de las autoridades como tal, y cosa que no vivimos. Muy bien, doctor, le agradecemos por habernos acompañado, quizás también darle una mayor amplitud a este caso. Yo quiero hacer la acotación. Si bien es cierto, mucho ya se ha hablado de que si son internos, son presos, desgraciados, lacras o no, seguramente en múltiples plataformas digitales, medios de comunicación, programas informativos de la región, de la macroregión y en redes sociales, usted habrá podido opinar, escuchar, ver, oír, de todo. Pero hemos querido aquí enfocarnos desde el punto de vista jurídico, que dice la norma, que se está haciendo, que se nos está haciendo, y también cómo es el trabajo del Ministerio Público, que es el persecutor del delito, se supone, y que debe esclarecer finalmente qué fue lo que ocurrió. Estamos viendo en imágenes algo que quizás nos permita conocer o tener alguna lucidez de dónde se originó finalmente el fuego y termina reforzando la hipótesis de que el incendio jamás ocurrió en ninguno de los talleres, ni zapatería, ni carpintería, sino muy cerca a la celda, cerca a los pasadizos. ¿Y por qué ocurrió eso después de la hora que establece la ley que los señores deberían estar ya en sus celdas bajo llave después de las 9 de la noche, 9:30 de la noche? ¿Por qué? Hay muchas respuestas o hay muchas preguntas sin respuestas todavía. Doctor Carrasco, le agradecemos. ¿Dónde la gente puede ubicarlo para algún tipo de consulta? Quizás a través de página web. www.estudiopenalcarrasco.com. Muy bien, doctor Carrasco, muchas gracias. Yo con esto termino. Quizás este caso sea el hilo de la punta o la punta de la madeja para terminar de desbaratar. Ojalá se termine de conocer todo el sistema penitenciario, por lo menos en Huamancaca, cómo funciona. Yo no tengo pruebas, pero les comento de lo mucho que he escuchado durante hoy. Se dice que corre dinero para permitir el expendio de droga, la utilización de espacios compartidos, restaurantes, bodegas, la venta de alcohol, ¿no? Todo, por supuesto, en complicidad corrupta de algunos, no de todos quizás, de algunos que con la exigencia de una dádiva, mucha o poca cantidad de dinero, se les permite a los internos, a algunos de los internos, generalmente los jefes de pabellones, poner en riesgo a sus demás compañeros de celdas, y esta quizás haya sido
el detonante o la detonación de una de esas emergencias. 5 personas fallecieron la noche o la madrugada de hoy al interior de Huamancaca Chico, y ojalá esta situación no se repita. Más allá de que usted y yo estemos a favor, en contra, de acuerdo o no, de cómo se deba o no se deba tratar a los internos, la norma temporalmente es específica y hay que cumplirla. Nos despedimos hasta el día de mañana. Mañana nos reencontramos 10 de la noche. Que tenga usted buen descanso. Hasta entonces. ¿Para disfrutar de una nueva experiencia en televisión?